Bay Agencias 3 de marzo, 20.193 marzo, 20.190.200 Sercero Morena dio a conocer que logró un acuerdo con el que se bajan las comisiones de los bancos y otorgan más beneficios México, el líder de la mayoría en el Senado de México. Ricardo Monreal promovió y alcanzó un acuerdo con los bancos y autoridades que permite avanzar en un proyecto de ley para regular las comisiones bancarias. La nueva versión del proyecto de ley elimina las prohibiciones generales que se planteaban en la propuesta original, pero plantea que los bancos ofrezcan cuentas sin costo a los clientes de bajos ingresos, dijo el asesor de Monreal, Juan Garay. La propuesta podría ser aprobada por el Senado en las próximas semanas, dijo Garay en entrevista con Bloomberg. El propósito es disminuir el número de comisiones que actualmente existen en el sistema financiero nacional, beneficiar la transparencia de las prestaciones de servicios que brindan las instituciones de crédito, asegurar una política económica que garantice una justa distribución del ingreso y la riqueza y brindar mayor seguridad a los pequeños actores del sistema financiero, señaló Monreal en una reunión en la que fue presentada la propuesta. Esta también prohíbe a los bancos cobrar a los clientes por cualquier transacción en cajeros automáticos, incluidos los retiros realizados en los bancos donde no tienen cuentas, detalló Garay. Esa prohibición se levanta para los clientes que usan cajeros automáticos más de 3 veces al mes, dijo. Representantes de la Asociación de Bancos de México se reunieron con el senador y funcionarios gubernamentales el jueves, donde los representantes dijeron que, además del tiempo de la implementación de la legislación, tenían pocas objeciones pendientes, dijo Garay. Invitan al Festival de la Cecina Ixelca en Puente de Ixtla Serce.